de mejor corazón. Al menos eso creo desde mi punto de vista. Y a la gente del pueblo también le caía bien. Siempre escuché cosas buenas de ese pobre hombre. Claro, había gente a la que no le caía bien. Eso era de esperarse. Al fin y al cabo es hermano de Rezat y Azarán. Tienen la misma sangre. Como sea, no podemos hablar de un hombre que ya murió. Que Dios lo tenga en su reino. Oye, no vas a ir al funeral, ¿verdad? Mustafa trabaja para ellos y es muy posible que él también asista al funeral. Le ruego a Dios que no sea así. Voy a buscar mi boleto de avión. ¿Cómo vas a vivir allá? ¿Podrás encontrar un trabajo? Ya veré. ¿Dónde te quedarás? ¿Qué vas a comer? ¿Vas a sufrir allá solo, Kerim? Quédate aquí. Es peor quedarme con toda esta gente. Es como el infierno. Estoy cansada de su negocio de las hierbas. Hay botellas y vasos por todas partes. Deja toda la cocina desordenada en la mañana. Yo me encargaré de limpiar lo que ensució. A ver, déjalo. ¿Acaso eres su sirvienta? Siéntate, te serviré un poco de té. ¡Hermano, ven aquí! Esto es bueno para el dolor de cabeza. Esto es bueno para el dolor de estómago. Si te mueves así, te hará mucho mejor. Piensa que es un doctor la pobre Benain. Ya vine, ya vine. Fatmagul, estás de mejor humor hoy. Ahora hasta sonríes. ¿Por qué? Tal vez es por lo graciosa que eres. Tal vez me afectó. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Rifat Yazarán está muerto. ¡Ay, por Dios, Rami! ¡Ponle un poco de agua fría! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ven, ven, ven, ven! Ay. ¡Duele, duele, duele! ¡Duele! ¡No te muevas! Kerim, por favor, hazme caso. No vayas al funeral. Seguramente él también va a estar ahí. Te dije que voy a comprar los boletos de avión. Tal vez puedas conseguir un préstamo en el banco. ¿Cómo vas a comprar los boletos? Tengo dinero. ¿Cómo que tienes? Tengo. ¿Cómo conseguiste ese dinero, Kerim? Mamá. ¿Cómo es que tienes dinero y yo no sé nada? Trabajando. Ahorré dinero. Por favor, no me presiones más, mamá. Benain, por favor, ven. Rami se quemó muy fuerte. ¿Qué? ¿Cómo? A Fatmagul se le cayó el té caliente. Pensé que no era nada grave, pero está muy mal. Ay. Déjame ver. Oh. Duele mucho. Déjame preparar algo para ti. Por favor, apúrese, apúrese. ¡Ay, por Dios santo! ¿Cómo pudo pasar algo así? Ella lo hizo. Es muy torpe. Se le dio vuelta al agua y tiró el té. ¡Ay, mira lo que pasó! El pobre Rami se quemó toda la mano. ¿Te duele, hermano? ¿Cómo preguntas si le duele? ¡Tú lo quemaste! No, Mukades, ya está, no duele. Te voy a poner esto 2 veces al día para que te recuperes bien, ¿sí? Sí, está bien. Ya está. ¿Qué le pusiste en la mano? Puse un poco de mantequilla en el sartén y dejé que se derritiera. Rompí 5 huevos, usé los cascarones y esperé a que se pusieran grises. Después lo filtré y lo apliqué de esta manera. ¿Te sientes mejor? Funciona cuando no encuentras la medicina adecuada. Debemos recordar esto. Nunca estamos lejos del peligro. Esta niña no puede quedarse quieta. Causó problemas esta mañana otra vez. Fatmagul solo trae problemas. Eso es lo único claro aquí. ¿Vas a seguir hablando, Mukades? Ya está listo. Se va a sanar muy bien, ya lo verás. ¿Ves? No duele, ya no duele. Está bien. Cuando ve a Kerim se vuelve loca. Se enoja con él y nos ataca. ¿Sabes qué? Esto se parece más a un manicomio que a una casa. Paciencia, Mukades, paciencia. ¿Sabes qué? Kerim dice... que nos iremos a una casa más grande. Está buscando una. ¡Ah!
Entonces se pasea por las calles buscando una nueva casa. Ya está lista. Iré a lavarme las manos. Y tú no me mires así. Se lo agradezco. Si Mukades lo sabe, no lo dejará ir. No deje que lo detengan, por favor. Buenos días. Buenos. ¿Conoce algún notario por aquí? No conozco ninguno. Camina derecho 300 metros. A la derecha. ¿Por allá? Sí. Muchas gracias. Aquí tiene su cambio, señor. Gracias a mí.